Thank you.
Soy estudiante de octavo semestre y soy la persona quien nos estará acompañando el día de hoy como maestro de ceremonia. Solicitamos en estos instantes su atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Nos encontramos en el auditorio del edificio Ad Portas. Solicitamos su atención. Por favor, tenga presente las siguientes recomendaciones en caso de emergencia. Conserve la calma. Manténgase en su lugar mientras recibe las indicaciones de la Brigada de Emergencias. Si tiene capacidades diferentes, solicite ayuda. En caso de incendio, aléjese de la zona de riesgo. En caso de sismo, aléjese de elementos que puedan caer. Manténgase en su ubicación y proteja su cabeza con las manos. Evite obstruir pasillos y puertas. En caso de evacuación, ubique la salida de emergencia más cercana y diríjase hacia ella. Transite con precaución. Evite correr. Evite devolverse. Evite llevar objetos pesados. En caso de humo, desplácese a ras de piso, cubriéndose su boca y nariz. Una vez salga del auditorio, siga las señales de ruta de evacuación que lo guiarán hacia el punto de encuentro más cercano. Al llegar al punto de encuentro, siga las recomendaciones del equipo de emergencias. Regrese al auditorio solo si es permitido y únicamente cuando le sea indicado. Su seguridad es lo más importante. Ser Sabana vale la pena. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales, le informamos que durante esta ceremonia se podrán realizar capturas fotográficas y de video que podrán ser reproducidos en diferentes medios de comunicación, tanto de la universidad como de externos, con la única finalidad de guardar memorias y realizar la difusión del mismo. Para ello pedimos su autorización, la cual se entenderá otorgada con su presencia en este espacio. Además, informamos que en este momento se está realizando transmisión por streaming a través de la página web de la universidad www.unisabana.edu.co/grados. Allí podrán participar con el numeral Grados Unisabana y compartir sus comentarios sobre la ceremonia. Solicitamos, por favor, el uso permanente del tapabocas y distanciamiento ubicándose en las sillas asignadas. Les recordamos colocar sus celulares en modo silencio y ponernos de pie para el ingreso primero de la mesa, bueno, primero de los directores de programa.
Ahora recibamos a la mesa directiva. Podemos sentarnos. Damos un cordial saludo de bienvenida a la ceremonia de graduación de los siguientes programas: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción Agroindustrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Fisioterapia, Licenciatura en Educación Infantil. Nos acompañan en la mesa directiva la señora secretaria general Adriana Marcela Ordóñez Martínez, señora decana de la Facultad de Ingeniería, doctora Marta Isabel Cobo Ángel, señora decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal, señora directora de Registro Académico, Sonia Noreña González. Nos acompañan también los siguientes directores de programa de manera presencial, a quienes rogamos ponerse de pie al momento de ser nombrados. Señor director del programa de Ingeniería Civil, doctor Orlando Daniel Arroyo Amel. Señora directora del programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial, Tevi Lin Chacón Lee. Señora directora del programa de Ingeniería Informática, Jenny Constanza Roballo Gómez. Señora directora del programa de Ingeniería Industrial, Luz Elena Mancera Méndez. Señor director del programa de Ingeniería Mecánica, doctor Julián Mauricio Echeverry Mejía. Señora directora del programa de Ingeniería Química, Tevi Lin Chacón Lee. Señora directora del programa de Fisioterapia, María Claudia Paneso Natera. Señora directora del programa de Licenciatura en Educación Infantil, María Fernanda Hernández Beltrán. También nos acompaña el siguiente decano de manera remota, a quien pedimos, por favor, encender su cámara y dar un breve saludo. Señor decano de la Facultad de Educación, doctor José Javier Bermúdez Aponte. Buenas tardes para todos y una felicitación muy especial a nuestros graduandos y a sus familias en este día. Queremos dar un caluroso saludo a los graduandos que reciben su diploma, así también como a sus familiares que los acompañan desde aquí, desde la universidad o de manera remota. El programa de la ceremonia es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras a cargo de la señora secretaria general Adriana Marcela Ordóñez Martínez. Tercero, toma de promesa a los graduandos. Cuarto, graduación de estudiantes de pregrado por doble programa en la Universidad de La Sabana que se encuentra de manera remota. Quinto, graduación de estudiantes de pregrado que se encuentran de manera presencial. Haremos lo propio con aquellos quienes se encuentran de manera remota. Sexto, palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Paula Andrea Arenas Dangong, graduada del programa de Ingeniería Química. Séptimo, lectura del acta de grado 2391 a cargo de la directora de Registro Académico Sonia Noreña González. Octavo, intervención musical. Noveno, video del Gaudiamus Igitur, himno universitario. Décimo, fin de la ceremonia. Primero, himno nacional de la República de Colombia a cargo de la maestra Magda Lorena Beltrán Garavito, coordinadora musical de Bienestar Universitario y directora del coro de estudiantes de la Universidad de La Sabana. Acompaña en el piano maestro Diego Alexander Claro López. Los invitamos a ponerse de pie y también a entonarlo. El bien germina ya. Oh, gloria.
inaccesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. Pueden sentarse. Segundo, palabras a cargo de la señora secretaria general Adriana Marcela Ordóñez Martínez. Buenas tardes para todos. Señora decana de la Facultad de Ingeniería, doctora Marta Isabel Cobo Ángel. Señora decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal. Señora directora de Registro Académico, Sonia Noreña González. Autoridades académicas, apreciadas familias, señores y señoras. A continuación, me permito leer las palabras que el señor rector, doctor Rolando Roncancio Rachid, preparó para esta ceremonia, ya que no nos puede acompañar. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, por haber llegado tan lejos, a pesar de estos meses tan difíciles, sobre todo por haber confiado siempre en nosotros. Los grandes cambios siempre vienen precedidos de grandes sacudidas. No es el fin del mundo, más bien es el inicio de uno nuevo. Creo que así se materializan hoy las palabras de fantasía del Principito. Cuando las cosas parece que se están derrumbando, quizá lo que ocurre es que se están poniendo en su lugar. Hemos vivido momentos aciagos, malas noticias por cuenta de un virus que nos sigue imponiendo retos todos los días. Pero cada acontecimiento nos mueve, como ha sucedido en los últimos tiempos, hacia la compasión, hacia la resiliencia, hacia la empatía y hacia lo que les será propio a cada uno de ustedes a partir de este momento. El servicio a la sociedad, a través de sus profesiones, cada vez más y más humanas, pensando en los demás. Los invito a que echemos para atrás la película. Recuerden el día en el que supieron que vendrían a la Universidad de La Sabana. ¿Dónde recibieron la noticia? ¿Qué marcaba la brújula de cada uno en ese momento? ¿De qué manera cambió su vida? Momentos inolvidables. Vivíamos en una relativa normalidad y la meta de la mayoría era terminar lo iniciado. Llegar a este día y, como en el caso de algunos de ustedes, convertirse en los primeros profesionales de la familia, incluso de varias generaciones. Algunos no contaban con los suficientes recursos para asumir su carrera. Otros estaban inseguros ante la decisión tomada. Varios ni siquiera conocían Bogotá.
Alguno pensó en desistir. Pero es posible hacer historia desde el primer día y cada uno de ustedes incluye hoy un capítulo muy importante, escrito a esfuerzo puro y trabajo bien hecho. Los invito a celebrar este día con un buen café colombiano de rico aroma, pero frío. Sí, frío. El cold brew es un método de preparación de un café que se infusiona en frío en un proceso que puede tardar entre 18 a 20 horas, lo que hace que conserve todas sus propiedades y aromas, aumentando su vida útil. Además, su contenido de cafeína es considerablemente mayor que el de la bebida caliente, obteniendo así un energizante natural. De este tema se ocupó Nancy Córdoba, nueva doctora en biociencias de la Facultad de Ingeniería, que se graduó hace un par de meses y realizó un estudio para su tesis doctoral en biociencias sobre diferentes variables que afectan especialmente la elaboración del que se puede lograr un producto de su región. Nancy es una investigadora que nació y creció en la cordillera de los Andes de Nariño, suroeste de Colombia, una región cafetera conocida por su calidad y fuerte tradición cultural. Obtuvo una maestría en diseño y gestión de procesos, énfasis en bioprocesos, y como varios de ustedes empezó su andadura graduándose de Ingeniería de Producción Agroindustrial. Ganó el premio del Programa Nacional de Becas de Doctorado del Ministerio de Ciencia de Colombia y desarrolló este proyecto de investigación gracias a que hace varios años se ha centrado en estudiar la extracción de café y vincular la ciencia sensorial al proceso. Tras su experiencia, pasará a elaborar materiales de divulgación para ayudar a los cafeteros de su región. Nancy no solo recibió su título como doctora y una distinción cum laude, sino que está haciendo lo más importante, dar solución a problemas reales, en su caso, desde la investigación. Servir mientras se aprende. Aprender para servir, transformarse por el servicio. Generar impacto. Esa es la gran apuesta de la Universidad de La Sabana. Con toda seguridad, eso es mucho de lo que ya están haciendo a través de sus trabajos de grado y las experiencias en cada uno de sus programas académicos. En la Universidad de La Sabana pensamos que la ciencia está al servicio de la persona, de la humanidad. Al poner la persona en el centro, se promueve el valor de la vida desde su concepción hasta la muerte natural y el valor de la familia como célula básica y fuente de valores personales. Todos están aquí para subir al podio. Qué alegría nos da llegar. Aquí están, gracias también a sus gregarios, sus padres, ese amigo leal, ese buen profesor. Con el paso de los años, nuestra ambición de servicio se ha ido haciendo cada vez más urgente y literalmente se hizo vida en los últimos 22 meses. Pensamos que la pandemia estaba lejos de nosotros, pero estuvo muy cerca. Tuvimos miedo a lo distinto e intempestivo, pero en el fondo estábamos preparados para asumir la disrupción, la flexibilidad, la virtualidad, la innovación, la sorpresa, y logramos nuestros propósitos. Después de todo esto, Colombia, nuestra pequeña parcela, demanda soluciones de ustedes. La juventud, la nueva generación llamada a recoger los pedazos de las vicisitudes para convertirlos en el país próspero que soñamos. Y es que un graduado de la Universidad de La Sabana nunca puede ser indiferente, mucho menos cuando ustedes llevan sus bolsillos llenos para hacer el bien. Especialmente, están llamados a tomar parte de las propuestas de la recuperación con humanidad, con caridad, con la razón de nuestro quehacer, que es el trabajo bien hecho para servir bien. Hace ya 15 días, nuestra universidad fue escenario del primer encuentro de la red STEM Latinoamérica, compuesta por más de 85 instituciones de 13 países de la región. Fueron 3 días de diálogos estratégicos y socialización de experiencias, concreción de proyectos de líneas de acción y colaboración en torno a la educación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en los que creamos alianzas, fortalecimos conocimientos, creamos nuevos proyectos. ¿Cuánto impacto generamos? Tenemos todo para crecer y trabajar juntos por un mejor país. Desde la universidad nos hemos propuesto dar agilidad a nuestro portafolio de programas, a promover más la investigación, la innovación,
la transferencia y el emprendimiento, así como a robustecer la capacidad en analítica de datos. Buscamos soluciones a problemas reales, centradas en la persona, llevadas a cabo por estudiantes que asumen retos y aliados externos que apuestan por nuestros proyectos. Levanto la mirada y me detengo a ver desde aquí este auditorio que permaneció en silencio durante tantos meses. A los graduandos con sus sueños transformados en un título universitario. También, como se volvió frecuente en estos meses de confinamiento, veo en cuadritos algunos que sonríen, que derraman lágrimas de felicidad, que guardan anécdotas, que dan gracias a Dios por traernos aquí. Antes de finalizar mi mensaje, le pregunto a cada uno, ¿cuál es tu próximo reto? En este último año tuvimos muchos, y varios de ustedes se hicieron no solo partícipes, sino ganadores de esos retos. De nuestra parte, estamos muy contentos con nuestros últimos resultados frente a nuestro reto permanente de ser mejores. Nuevamente, la Universidad de La Sabana ha sido destacada entre las 45 mejores universidades de América Latina y la sexta en Colombia, de acuerdo con el ranking QS. Esto gracias a nuestros 61.000 graduados que están influyendo en la sociedad. Los 270 artículos publicados en 2020 en revistas científicas de alto impacto. La cualificación cada vez más alta de nuestros 1.800 profesores entre los de planta y otras modalidades. El compromiso de nuestros estudiantes y graduados por apoyar y poner a disposición todo su conocimiento y su talento para solucionar problemas reales. A ellos, en su momento, también les lancé un reto. Los primeros debían identificar dificultades de salud mental en jóvenes universitarios del país. Los segundos tenían que generar propuestas para fomentar el emprendimiento entre los graduados de todos los tiempos, independientemente del título obtenido. No puedo detenerme en los resultados, pero cuántas buenas ideas para trabajar. Y ni qué decir del reto para el personal técnico de servicios generales, cuánta satisfacción y aprendizaje nos ha dejado su trabajo. Muchas gracias a quienes han hecho posible este momento. La sociedad, las personas y el mundo los esperan. No teman equivocarse. Hay que equivocarse y se puede rectificar. Hay que sentir un poco de frío y tener un poco de hambre. Piensen en grande, sueñen en grande. Pero no desde el balcón. Como dice el Papa Francisco, hay que bajar, ir al rebaño y ser una oveja más. Que incluso tú mismo tengas olor a oveja. Así será posible entender al otro para servir al otro. Porque para servir hay que servir. Felicitaciones, es el comienzo de un nuevo camino. Desde ya les deseo que el espíritu de la Navidad, siempre alegre y pintado de esperanza, perdure en cada día del año 2022 que ya se asoma. Muchas gracias. Tercero toma de promesa a los graduandos a cargo de la señora secretaria general, Adriana Marcela Ordóñez Martínez. Prometéis a Dios y a la patria esforzaros en el cumplimiento de los deberes propios de vuestra profesión, de acuerdo con la moral cristiana, ser leales a los principios que conforman el espíritu de la Universidad de La Sabana y procurar honrarla y enaltecerla? Sí, si así lo hiciereis, Dios y la patria os lo premien, y si no, él y ella os lo demanden. Pueden sentarse. Cuarto. Graduación de estudiantes de pregrado por doble programa en la Universidad de La Sabana que se encuentran de manera remota. Las vestes son los componentes de la indumentaria utilizada desde la antigüedad para distinguir a los integrantes de una comunidad universitaria en los actos académicos. La Universidad de La Sabana ha adoptado para sus ceremonias el uso de las vestes así.
La toga, traje con el cual se revisten profesores y estudiantes, es del color azul oscuro y lleva el escudo de la universidad bordado en oro sobre el corazón. La moceta, especie de capa que cubre el pecho y la espalda, es el distintivo del título de doctor. La beca, banda de tela que se lleva plegada sobre el pecho, es impuesta a quienes han alcanzado un grado de distinción académica en pregrado. La moceta y la beca tienen un color propio que corresponde a la ciencia o disciplina específica. Los directivos y graduados en esta ceremonia llevan beca y o moceta. Color café, referente a ingeniería. Color azul claro, referente a educación. Color morado, referente a psicología. La Universidad de La Sabana, en su proceso de transformación digital, comenzó a emitir los diplomas de grado, actas y distinciones de manera digital a partir de mayo de 2021. En su correo electrónico institucional recibirán todas las instrucciones para descargar sus documentos digitales a través de la nueva plataforma Título Digital Unisabana. Esta implementación traerá consigo importantes beneficios como son: visualizar, descargar e imprimir copia física del original del diploma y del acta de grado digitales. El título digital cuenta con un código QR que está conectado a una red de blockchain, la cual permitirá validar su autenticidad en tiempo real, facilitando el acceso al mundo laboral y a nuevas experiencias académicas. Incremento en la seguridad del documento y, por supuesto, la portabilidad del documento a nivel nacional e internacional, con la posibilidad de compartir el título a través de redes sociales o de correo electrónico. Veamos el video. A continuación nombraremos a los estudiantes, a quienes les pedimos el favor que tengan en cuenta las dos marcaciones en escenario. La primera, donde deberán hacer una venia a la mesa directiva, y la segunda, donde podrán saludar a sus familias, compañeros, amigos que se encuentran de forma remota. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química a la estudiante que mencionaremos a continuación. Impone la beca Luz Elena Mancera Méndez. Natalia Andrea Serrano Urrea. Graduación de estudiantes de pregrado que se encuentran de manera presencial. La Universidad de La Sabana confiere el título. Bueno, está de manera remota. Un aplauso para ella, por favor. Graduación de estudiantes de pregrado que se encuentran de manera presencial. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Civil a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Impone la beca Dr. Orlando Daniel Arroyo Amel. Manuel Alejandro Adarme Díaz.
Diego Alberto Ardila Palacios. Erika Nayibe Bobadilla González. Brian Buitrago Vanegas. Laura Valentina Corredor Chiquiza. Brian Camilo Durán Baez. Laura Camila Gaitán Sánchez. Johan Smith García Hernández. Ismael Andrés Pimiento Lastra. Nicolás Santiago Poveda Ortiz. Diego Suancha Valencia. Karen Daniela Torres Malagón. Andrea Velázquez Leal. Simón Sebastián Villamil Colmenares. Cristian David Sanabria Carrillo.
La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Industrial a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Impone la beca Luz Elena Mancera Méndez. Angie Jimena Álvarez Ávila. Karen Natalia Cárdenas Vargas. Andrés Felipe Castiblanco Sarmiento. Cristian Samuel Galindo Melo. Andrés Felipe Guevara Rubio. Camilo Andrés J. Rodríguez. María Camila Lara Chaya. Daniel Alfonso Moreno Pérez. Angie Daniela Ortiz Rodríguez. Nicolás Pérez Jojoa. Laura Juliana Ramos Velandia. Juan Sebastián Rengifo Vivas. Laura Natalia Roa Rodríguez. Felipe Roa Sandoval. Valentina Zambrano Bonilla.
la Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero en Informática a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Impone la beca Jenny Constanza Roballo Gómez. Hilderbrando Arrieta Ruiz. Sergio Bahamón Liévano. Josep Camelo Bueno. Julián Mateo Ballesteros Rojas. Santiago Cepeda Arcila. Alejandro Cubillos Perdigón. Camilo Andrés Franco Beltrán. Juan Manuel Jiménez Celis. Andrés Felipe Lombo Caicedo. Enardo Esteban Portillo Chaustre. Angie Paola Rodríguez Alza. Andrés Felipe Rojas Cárdenas. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Mecánico a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Impone la beca Dr. Julián Mauricio Echeverry Mejía. Esteban Ángel Matamoros. Cristian Danilo Beltrán Oro Bajo.
Jairo Andrés Castro Guerrero. Carlos Arturo Fernández Retamoso. Carlos Rafael Guaraco Figueira. Juliet Dayan Henry López. Alejandro Marcelo Carreño. Jacobo Andrés Prieto López. Gabriel Ernesto Riaño León. Santiago Sánchez Riveros. Carlos David Sánchez Salazar. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Químico a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Impone la beca Tevi Lin Chacón Lee. Laura Marcela Álvarez García. Paula Andrea Arenas Dangón. Marlon Elian Bello Sepúlveda. Diego Ricardo Caballero Ramírez. Angis Paola Caddevila Urueta. Laura Valentina Carrero Zuleta. Laura María Chaparro Serrano. Laura Paola Farfán Gutiérrez.
Óscar Julián Forero Velandia. Nicolás Garzón Mejía. Tomás González Uribe. Luisa Fernanda Malaver Leal. Dayana del Carmen Martínez Arévalo. Valentina Martínez Montero. María Camila Mesa Buitrago. Lina María Molano Rojas. Julio César Monroy Monroy. Laura Daniela Monsalve Carvajal. Cindy Lorena Montenegro Daza. Laura Rocío Moreno Mendoza. Juan Diego Neira Vázquez. Juan Esteban Novoa Grosso. Sergio David Ortega Manrique. Carlos David Raigoso Rojas. Gina Alejandra Ramírez Sanabria.
Laura Daniela Ramos Arévalo. María Paula Rincón Pardo. Gabriel Esteban Romero Santana. Natalia Andrea Serrano Urrea. Hilary Daniela Torralba Sánchez. Derly Rosmira Torres Moncada. Laura Marcela Trejos Vence. Juan Pablo Trujillo Vázquez. María Camila Ureña Sandoval. David Alejandro Valderrama Pachón. Valentina Vargas Hernández. Gaby Valentina Velasco Bosa. La Universidad de La Sabana confiere el título de fisioterapeuta a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Impone la beca María Claudia Panizo Natera, Santiago Arias San Clemente, Laura Daniela Guerrero Joya. La Universidad de La Sabana confiere el título de Licenciada en Pedagogía Infantil a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Impone la beca María Fernanda Hernández Beltrán,
Laura Alejandra Benavides Torres. Tatiana González Sánchez. Graduación de estudiantes de pregrado que se encuentran de manera remota. Les pedimos el favor de encender su cámara al momento de ser mencionado y no apagarla, mantenerla encendida hasta que se indique que la apaguen. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Civil a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Zenia Rosa Herrera Argáez. Un aplauso, por favor. Miguel Ángel Martínez Rincón. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniera de Producción Agroindustrial a la estudiante que mencionaremos a continuación. Lina Valentina Guzmán Uribe. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Industrial a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Nicolás Enrique Montes Mejía. Angie Camila Pulido Miranda. Otro aplauso, por favor. Edgar Ricardo Silva Rusi. Johan Steven Torres Aguirre. A quienes tienen su cámara encendida, gracias por prenderla, pueden apagarla. A los siguientes les pedimos el favor de encender su cámara en el momento de ser mencionados y no apagarla, tal cual como hicieron sus compañeras, hasta que se indique. La Universidad de La Sabana confiere el título de muy bien Ingeniero en Informática a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Juan Manuel Jiménez Celis. Robinson Muñoz Muñoz. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Mecánico a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Carlos Rafael Guaraco Figueira. Gabriel Ernesto Riaño León. Les pedimos el favor a los siguientes que vamos a mencionar, encender su cámara y no apagarla hasta el momento que se les indique. La Universidad de La Sabana confiere el título de Ingeniero Químico a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Camila Buenaventura Torres. Laura Valeria Celis Malaver.
Sebastián Andrés García Conde. Natalia Andrea Serrano Urrea. La Universidad de La Sabana confiere el título de Licenciada en Pedagogía Infantil a la estudiante que mencionaremos a continuación, Laura Isabel Higuera Rojas. Graduados, ese diploma simboliza el esfuerzo que cada uno de ustedes ha realizado durante varios años, junto a su familia, amigos, profesores y compañeros. En este momento, los invitamos a ponerse de pie, mirando a sus familiares y a las cámaras con su diploma en alto, para ofrecerlo en honor a sus familias e invitados. Bienvenidos a la gran familia de graduados de la Universidad de La Sabana. Podemos retornar a nuestros asientos. Sexto, palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Paula Andrea Arenas Dangón, graduada del programa de Ingeniería Química. Señora Secretaria General Adriana Marcela Ordóñez Martínez. Señora Decana de la Facultad de Ingeniería, doctora Marta Isabel Cobo Ángel. Señora Decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal. Señora Directora de Registro Académico, Sonia Noreña González. Muy buenas tardes, apreciadas autoridades académicas, apreciados compañeros, señoras y señores. Reciban todos un muy cordial saludo. Es para mí todo un honor y motivo de orgullo estar pronunciando hoy, con gran agradecimiento, plenitud y nostalgia, estas palabras en nombre de todos los graduandos aquí presentes, de los diferentes programas académicos. Al ver concluida una etapa, la cual abarca un sinfín de experiencias y emociones, que aún las palabras más significativas se quedarían cortas al querer expresarlas. Hoy, 23 de noviembre de 2021, todos nuestros corazones laten al unísono, llenos de júbilo y sentimientos encontrados, emocionados porque se celebra, quizá, uno de los días más importantes y conmemorativos de nuestra vida personal y profesional. Un día que, sin miedo a equivocarme, hemos estado esperando ansiosos hace algunos años atrás, porque lo que algún día fue un reto, una meta y un objetivo a largo plazo, hoy lo hemos alcanzado con éxito y lo celebramos juntos, aquí reunidos, con todas aquellas personas que fueron parte de este maravilloso proceso. Durante este caminar, hemos pasado un sinfín de momentos que nos llenaron de alegrías y tristezas, momentos que difícilmente olvidaremos, porque gracias a ellos estamos hoy aquí sentados, viendo realizar un sueño en común, que es ser graduados de la Universidad de La Sabana. Creo que todos concordamos que se siente como si fuera ayer el día que por primera vez cruzamos el Puente Gris
y expectantes, nos dejamos maravillar del campus que esta institución nos ofrecía, la naturaleza y los edificios que nos rodeaban, con la intención de avanzar en nuestra formación académica, profesional y personal. ¿Quién no recuerda el nerviosismo del primer día, el primer amigo que hicimos en la inducción, la primera perdida intentando buscar el edificio y el salón donde se dictaba nuestra primera clase, que justamente era a las 7 de la mañana? El susto del día anterior al primer parcial y el terror al leer, días después, un correo del profesor encabezando las palabras: "Buenos días, muchachos, adjunto envío las notas del primer parcial y del primer corte". Esto fue solamente el inicio de 5 años increíbles, llenos de experiencias inolvidables, de risas, alegrías, tristezas y mucho aprendizaje. El paso por un plan de estudios, la posibilidad de participar en todas aquellas actividades que la universidad ofrecía y también la posibilidad de participar en grupos deportivos y artísticos, explotando nuestro potencial en estas áreas transversales a nuestras carreras, donde pudimos conocer grandes personas, amigos que nos acompañarán por el resto de nuestra vida y con los cuales compartimos momentos que difícilmente olvidaremos. Todos vivimos la universidad de formas diversas, pero coincidimos que el paso por esta institución nos cambió, nos permitió crecer, conocernos, aprender, valorar y superar. Este día resume los logros, metas y sueños alcanzados a lo largo de estos años en nuestra formación profesional. Hoy nos remontamos a días pasados, cuando éramos tan solo jóvenes con ilusiones, muchos sueños por cumplir y sin miedo a nada. Vemos cómo, poco a poco, fuimos creciendo y avanzando en el camino, semestre tras semestre, junto con nuestros compañeros y profesores. Podemos ver que valió la pena cada trasnochada, cada situación de estrés, cada tarde de estudio y cada lágrima, hasta realizar el sueño que en este momento hemos materializado en nuestras manos, con nuestros nombres impresos y el título que tanto anhelamos y luchamos. Vemos el fruto de nuestro trabajo arduo, nuestra motivación y resiliencia. Vemos la culminación de un proyecto personal que nos definirá para siempre. Hoy podemos ver atrás con la satisfacción de haber logrado lo que en principio era todo un reto. Y podemos decir, lo logramos. Este logro no es solo de nosotros, también es de todas aquellas personas que a lo largo de nuestras carreras, día a día, estuvieron ahí, apoyándonos en cada paso a lo largo del camino, dándonos aliento cuando queríamos desfallecer, una mano amiga cuando la necesitamos, un consejo cuando el camino no era claro, alegrándose por nuestros logros incluso más que nosotros mismos, impulsándonos a seguir adelante, a creer en nuestro valor y potencial como personas y profesionales. Mucho es lo que quisiera expresar en mi nombre y en el de todos mis apreciados compañeros graduandos, desde las fibras más sensibles de mi alma en este inolvidable día, pero solo hallo un bello término, una expresiva palabra con la cual sintetizarlo, y es gracias. A nuestras familias, a quienes con tanto esfuerzo, amor, dedicación y perseverancia desearon con ahínco vernos en este día recibiendo nuestros respectivos títulos profesionales. Y hoy, aquí presentes, acompañándonos con orgullo y quizá lágrimas en los ojos, les agradecemos por ser nuestro ejemplo a seguir, por siempre brindarnos apoyo incondicional, por su disposición y sacrificio a lo largo de los años. Gracias por brindarnos las ganas de soñar en grande y el apoyo en el proceso de cumplir nuestros sueños. Mil gracias por estar en los momentos de alegría, pero también gracias por estar ahí, apoyándonos en los días grises, cuando la angustia se apoderaba de nosotros y no sabíamos cómo seguir. Gracias por querer nuestros talentos y virtudes. Gracias por ayudarnos a salir adelante, por preocuparse por nosotros, por enseñarnos las lecciones de vida más importantes sin tener el título de docentes. Y más que nada, gracias por estar aquí presentes en este día tan importante, celebrando con todos nosotros. A nuestros profesores, nuestra más profunda admiración. Ayer como estudiantes y hoy como egresados de La Sabana, no olvidaremos nunca las lecciones que nos brindaron,
su tiempo, dedicación y compromiso con cada uno de nosotros. Gracias por sus retroalimentaciones, por sus explicaciones cuando se nos dificultaba algún tema, por formarnos con digna ética, con una correcta y límpida conciencia, por sus palabras de aliento, por sus risas en clases, por los cajuts que nos llenaban de adrenalina. Gracias por infundirnos el amor por nuestras carreras, por formarnos como personas y profesionales íntegros, éticos, resilientes y audaces. Infinitas gracias porque más que formarnos para cumplir con un trabajo, nos formaron para la vida y los retos que nos aguardan. A nuestra querida universidad, en la cual prima la ética, moral y excelencia académica, que desde el primer día nos abrió la puerta ante un mundo de posibilidades, reflexiones y aprendizajes, forjándonos en valores y principios, infinitas gracias. Gracias por guiarnos a lo largo de estos años en el camino del crecimiento personal, profesional y humano. Sabemos que estos últimos años, debido a la situación mundial, tuvieron que afrontar cambios difíciles, pero con su empeño y resiliencia lograron seguir brindándonos la mejor educación con ambientes interactivos, donde primaba el conocimiento y la creatividad. A las directivas y personal administrativo, gracias por llevar día a día proyectos para mejorar la calidad de la educación, instalaciones, ambiente universitario y clima organizacional. Gracias por permitirnos vivir una de las mejores experiencias de nuestras vidas y dar viva fe que ser Sabana vale la pena. Por último, hoy, a todos los graduandos de la Universidad de La Sabana, les deseo toda la suerte, la sabiduría y la serenidad para tomar las decisiones que forjarán el resto de sus vidas. Los invito a no solo ser buenas personas, buenos profesionales, sino también a ser excelentes humanos, con transparente, inquebrantable e inadmisible honestidad en nuestro pensar, en nuestro ser y actuar. A dejar una marca, siempre ir en búsqueda del éxito, a ser faros de luz. Los invito a vivir un futuro lleno de logros profesionales y personales, y sobre todo, vivir un legado que ponga en alto nuestros nombres y el de la institución que nos forjó en principios y valores para persistir, combatir, lograr y superar. Porque la educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Los invito a nunca tener miedo de luchar por lo que desean, a no creer en imposibles, a transformar las heridas en sabiduría, a no desfallecer ante las adversidades. La vida es una aventura. Atrévanse, sueñen, disfruten, vivan y no se arrepientan. Hoy la universidad termina, pero el camino sigue. Somos Sabana hoy, mañana y siempre. Gracias. Séptimo, lectura del acta de grado 2391 a cargo de la señora directora de registro académico, Sonia Noreña González. Buenas tardes. Universidad de La Sabana, acta de grado número 2390. Siendo las 4:30 p.m. del día 23 de noviembre del año 2021, bajo la presidencia de la señora secretaria general Adriana Marcela Ordóñez Martínez, se reunieron la decana de la Facultad de Ingeniería, doctora Marta Isabel Cobo Ángel, la decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal, y la directora de registro académico de la universidad, con el fin de realizar la ceremonia de graduación en modalidad High Flex de los estudiantes que se relacionan en la presente acta con los títulos de Ingeniero Civil,
ingeniero industrial, ingeniero de producción agroindustrial, ingeniero en informática, ingeniero mecánico, ingeniero químico, fisioterapeuta y licenciado en pedagogía infantil. Los graduados relacionados en la presente acta, la cual inicia con el nombre de Manuel Alejandro Adarme Díaz, del programa de Ingeniería Civil, y finaliza con el nombre de Laura Isabel Higuera Rojas, del programa de licenciatura en pedagogía infantil, cumplieron todos los requisitos legales conjuntamente con los contemplados en los reglamentos de la universidad y por lo mismo se hicieron acreedores a los títulos mencionados. La secretaria general tomó a los graduados la promesa de rigor. Acto seguido se procedió a la mención de graduados con reconocimientos especiales, graduados de los diferentes programas, a la entrega de los diplomas, la beca académica y a las palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Paula Andrea Arenas Dangón, graduada del programa de Ingeniería Química. Finalmente, se dio lectura al acta correspondiente y se declaró finalizada la ceremonia. Para constancia, se firma la presente acta a los 23 días del mes de noviembre del año 2021 por Rolando Roncancio Rachid, rector; Marta Isabel Cobo Ángel, decana de la Facultad de Ingeniería; Gloria Carvajal Carrascal, decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación; José Javier Bermúdez Aponte, decano de la Facultad de Educación; Adriana Marcela Ordóñez Martínez, secretaria general; y Sonia Noreña González, directora de Registro Académico. A nuestros nuevos graduados que se encuentran de manera presencial y a los que están de manera remota, a sus familias e invitados, muchas felicitaciones y de nuevo para todos ustedes un fuerte aplauso. Octavo, intervención musical a cargo de la maestra Magdalorina Beltrán Garavito, coordinadora musical del Bienestar Universitario y directora del Coro de Estudiantes de la Universidad de La Sabana. Acompaña en el piano el maestro Diego Alexander Claros López. Primero, interpretarán Folk Song, Maquerule, Traditional Colombian Folk Song, arreglo Julián Gómez Giraldo. Maquerule era un chombo, panadero de Andagoya, lo llamaban Maquerule, se arruinó fiando mogollas. Maquerule, póngale la mano al pan, maquerule, póngale la mano al pan, pa que sube, póngale la mano al pan, maquerule, póngale la mano al pan, pa que sube, maquerule, pa que sube, pim pam pum, maquerule, pim pim pam pam pum, pa que sube. La Maquerule no está aquí, Maquerule está en Condoto. Cuando venga Maquerule, su mujer se fue con otro. Maquerule, póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano al pan, pa' que sube, póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano al pan, pa' que sube, Maquerule, pa' que sube, pim pam pum, Maquerule, pim pim pam pam pum, pa' que sube. Maquerule amasa el pan, Maquerule lo vende de contado. Maquerule ya no quiere que su pan se venda fiado. Maquerule, póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano al pan, pa' que sube, póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano al pan, pa' que sube, Maquerule, pa' que sube, pim pam pum, Maquerule, pim pim pam pam pum, pa' que sube.
Ahora escucharemos un villancico tradicional. Con ustedes, Felicidad. Gracias al coro por esa excelente presentación. Noveno video del Gaudiamus Igitur, himno universitario, cuya traducción dice: alegrémonos pues, mientras seamos jóvenes. Tras la divertida juventud, tras la productiva vejez, nos recibirá el cielo. Viva la universidad, vivan los profesores. Vivan todos y cada uno de sus miembros, resplandezcan siempre. Viva nuestra sociedad, vivan los que estudian. Que crezca la única verdad, que florezca la fraternidad y la prosperidad de la patria. Florezca el alma mater que nos ha educado y ha reunido a los queridos compañeros que por regiones alejadas estaban dispersos. Escuchemos. Gaudeamus igitur,
juvenes tum somus, gaudeamus igitur. Juvenes tum somus, post jucundam juventutem, post fructuosam senectutem, nos habebi cielo, nos habebi cielo. Viva l'Academia, viva professores, viva l'Academia, viva professores, viva membrum quod libet, viva membras es libe, semper sint in flore, semper sint in flore. Viva nostras societas, viva estudiosis, viva nostras societas, viva estudiosis. Crescat una veritas, floreat fraternitas, patria prosperitas, patria prosperitas. Alma mater floreat, cuerus educavit, alma mater floreat, cuerus educavit. Carus et conmilitones, visitas in regiones, salsus congregavit, salsus congregavit. Décimo, fin de la ceremonia. Solicitamos a los asistentes permanecer en sus puestos. La Universidad de La Sabana invita a sus nuevos graduados profesionales a seguir en contacto con la universidad a través de Alumni Sabana Comunidad de Graduados. Junto al diploma se hace entrega del carnet que los acredita como tales. Una vez más, bienvenidos a la gran familia de graduados de la Universidad de La Sabana. El orden de salida es el siguiente. Primero, mesa directiva. Segundo, directores de programa.